Hola, soy Julio Carrillo, sean bienvenidos más a un video tutorial. El día de hoy les enseñaré la técnica dual para mejorar sus aplicaciones en gel. Como lo comentaba al inicio del video, en esta ocasión realizaremos una aplicación dual. Esto mejorará la resistencia y la fuerza de nuestra extensión de gel. Espero sea de su agrado. Aquí ya tengo lista nuestra uña preparada totalmente. En esta ocasión me apoyé de base para preparar esta uña. Si quieres ver el proceso de preparación, en la cajita de descripción te dejo el proceso completo. Me apoyaré de nuestro Creator Squeeze Natural y nuestro Splash Shaper para realizar la primera parte de esta extensión. Recuerda que nuestro Splash Shaper no es un líquido monómero. Es un líquido que nos ayudará a evitar que nuestro producto se adhiera a las cerdas del pincel, por lo que no es necesario empapar nuestro pincel tanto, solamente con un poco de humedad para que se humecte y evitar de esa manera que nuestro Creator Squeeze se adhiera al pincel y poder trabajarlo de una manera uniforme y completa. Aquí tomé una pequeña cantidad de nuestro Creator Squeeze natural y voy a empezar desde el borde libre para iniciar a trabajar esta primera parte de la extensión. Es muy importante que trabajemos con palmaditas este producto. No es necesario estarlo barriendo, solamente con ligeras palmadas y empezamos a darle movimiento a través de la forma para escultura. Ligeras palmadas y un poco de presión. Si se fijan, el producto es muy estable, no se escurre hacia los laterales y no tengo que estarlo manipulando tanto. Con unas ligeras palmadas empiezo a formar y llevaré esta extensión hasta el número 2. De esta manera haré la primera base de lo que viene siendo nuestra extensión dual. Vamos a ajustar y llevaré la lámpara por 30 segundos. Y así es como sale nuestra pequeña extensión con Creator Squeeze. Puedo retirar la forma para escultura, pero en esta ocasión no lo haré. Me apoyaré de Creator Flow para hacer la siguiente parte de esta extensión. Si se dan cuenta, no retiré la capa de dispersión de mi Creator Squeeze, la cual es muy importante dejarla para que nuestro Creator Flow trabaje de mejor manera en esta extensión dual. Extensión dual le llamo a combinar dos sistemas de gel para una mejor aplicación y hacer más resistente y más fuerte esta uña de gel. Voy a iniciar en la parte de la cutícula, descargando el pincel y presionando poco a poco lo que es nuestro tubo donde está nuestro Creator Flow, y lo llevaré de un lado hacia otro para completar toda extensión en un solo paso. Recuerden de no soltar el hilo del gel para que este no se empiece a autonivelar solo. Llevaré la extensión hasta la punta, de lado a lado y cubriendo todos los rincones de esta pequeña extensión. De esta manera termino de descargar el gel y de acomodarlo. Recuerden que nuestro Creator Flow nos da la versatilidad de trabajar directamente desde el envase sin ningún pincel. Y esta pequeña extensión la llevaré a curar a la lámpara por 30 segundos. Una vez que transcurrieron los 30 segundos, pincharé esta extensión para marcar mejor el punto C y después terminaré el proceso de curado por un minuto. Una vez que transcurrió el minuto completo de curado, así es como sale de lámpara y obviamente tiene una capa de dispersión, la cual eliminaré con nuestro Sunny Clean y un Spongy Wipe. Recuerden que es muy importante eliminar la capa de dispersión antes de empezar nuestro trabajo de limado, ya que esto evita que los grumos de polvo se queden atorados o se atasquen en nuestra lima. Voy a retirar cuidadosamente la forma para escultura, presionando la parte de enfrente y quitando los soportes de la parte de atrás. Voy a terminar de limpiar esta extensión para proceder a el limado. Ahora procederé al limado básico apoyándome de una lima 150-150, iniciando por laterales y después por el área de cutícula. Recordando sin más que nuestros sistemas de gel son muy amigables al limado y no es necesario utilizar una máquina pulidora para el mismo, ya que con una lima 150-150 podemos realizar el trabajo sin ningún problema.
una vez que limé laterales y formé cuadraturas, iniciaré a marcar bien los encastres para después pasar a el área de cutícula, de la cual me apoyaré primero limpiando el polvillo para revisar bien que esté esa área de cutícula lista y no tenga mucha separación. Me apoyaré de una lima de medio uso, como ya lo he venido explicando en otros videos, para empezar a limar el área de cutícula y de esta manera no lastimar esa área a mi clienta. Recordando nuevamente, y es muy importante que sepan, que nuestros sistemas de gel son súper amigables cuando utilizamos nuestra lima, lo cual no es necesario utilizar una máquina pulidora. Después tomaré mi lima 150-150 para delimado de manera envolvente llevar ese limado hacia la punta, iniciando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda según sea el caso. Voy a limar ligera y lentamente. Recuerden no presionar mucho la lima para evitar el exceso de devastamiento del producto. Vamos a checar eliminando un poco el polvillo para ver cómo llevamos ese limado. Rectificamos los laterales, checamos las faldas y limamos en punta. Vamos a checar bien esos encastres que nos queden parejos en ambos lados. Que no nos quede nada de residuo ni escalones en esta área, ya que eso puede hacer que nuestro producto se quiebre o se desprenda. Hay que revisar nunca dejar escalones en los laterales o en los encastres. Y así terminamos de limar y dar forma, estructura a esta uña. Revisamos y retiramos un poco el polvillo para ver cómo va ese limado. Una vez que revisé mi limado y esté perfecto y listo, me voy a apoyar nuevamente de Sunny Clean con una spongy wipe humedecida y retiraré el exceso de polvo u agente graso que haya quedado en mi extensión o alrededor de nuestra uña. Voy a checar muy bien y bien retirado esos excesos de polvo. Y ahora me apoyaré de una lima 180-240 para eliminar un poco las rayaduras. No dejar por completamente lisa esta uña, solamente eliminar un poco las rayaduras para que nuestro esmaltado sea más perfecto. Nuevamente con la esponja humedecida eliminaré el polvo y los residuos de agente graso que haya quedado. Una vez que terminé esa parte, utilizaré el Steam 318 de la nueva gama de los nuevos 150 colores que Glossover tiene para ti, y este es uno de los que a mí me encanta personalmente. Es un color natural, es muy vendible, tus clientas lo amarán en tu mesa de trabajo. Recordando así los pasos básicos de esmaltado: centro, izquierda, derecha, cubriendo perfectamente los laterales y sellando también la punta. También hay que recordar que nuestros colores secan durante 30 segundos en nuestras lámparas. Una vez que transcurrieron los primeros 30 segundos de la primera capa, me apoyaré de una segunda capa y de esta manera me aseguraré de cubrir todos y cada uno de los rincones de esta uña, para que de esta manera quede uniforme el color, recordando así de no tocar piel en ningún momento, ni en el área de cutícula ni en los laterales, pero también que nuestro color nos quede totalmente uniforme y parejo. Y llevaré a mi lámpara por 30 segundos para completar esta segunda capa. Ya terminado de curar los 30 segundos de la segunda capa, me apoyaré de mi nuevo Stardust, que es un gel determinado con unos destellos tornasol muy padres. Chequen cómo se ve en la brocha. Voy a llevar uniformemente a través de la uña, aplicándolo parejo y flotadito, recordando así que los destellos son intangibles al tacto. De esta manera quedará totalmente parejo y perfecto sin ningún borde, y lo llevaré a lámpara por un minuto. Una vez transcurrido el minuto de curado de mi Stardust, me apoyaré de Moisturizer para consentir a esta clienta. Recordando así que el aceite de cutícula solamente se aplica en el dedo de nuestra clienta, dando un ligero masaje y sin llevar el producto a la uña terminada. Solamente en el área de la piel vamos a aplicar y dar un pequeño masaje.
Espero haya sido de su agrado esta uña. Yo soy Julio Carrillo y nos vemos en un próximo video. No olviden compartir y dar like a este video. Muchas gracias.